Buenas noches, estamos aquí en un toque de Romero. De antemano le agradezco a David Gómez por la invitación a presentar este programa. Tenemos muy buenos invitados esta noche. El primero es Normandario Carmona, rey nacional de la trova que nos va a presentar al otro invitado. Él es Nicolás Alveiro. Él es nuestro congresista. Todo el mundo lo conoce por ser un ambientalista. Buenas noches, Nicolás. Bienvenido a Un Toque de Romero. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes y acá a nuestro anfitrión musical. Eh, representante, vamos a arrancar, vamos a ir de una vez al grano. ¿Cuál es eh, el panorama político y su futuro como representante? El panorama político de todos es un panorama complejo, difícil. Eh, nosotros nos podemos abstraer de la situación real que está viviendo nuestro país. El corcho en el remolino cuando hay problemas económicos, sociales, eh, siempre es la política y, como tal, es una profesión que hay que asumir y que la comunidad tiene que, alguien de la comunidad lo tiene que asumir porque, pues, el sector político es el que condiciona, lamentablemente, en muchos casos, el desarrollo de los demás sectores y es la expresión de toda una comunidad que a través de esas elecciones busca que en un Estado participativo pues, se legitimen las decisiones que afectan o no afectan el crecimiento de los sectores. Entonces el panorama es un panorama eh, donde hay una reacomodo de la sociedad, una nueva sociedad participante, la información dejó de ser de los poderosos, es de, la, es de toda la sociedad, la presencia de las redes sociales. Marca una diferencia eh, las marchas, la insatisfacción, eh, el reclamo y sobre todo una pandemia que permeó nuestra sociedad, que dejó unos índices de pobreza y unos índices de desempleo como los ha dicho el Dani. Representante, ¿y ¿va a seguir en la Cámara o vamos a aspirar ya al Congreso? Bueno, yo hago parte de un movimiento que se llama Conservadores de Vida, tiene unos ejes muy claros que es... Fortalecimiento de la familia, defensa del medio ambiente, de los animales y desarrollo sostenible. Ese movimiento eh, goza de una presencia importante en el nivel departamental, municipal y en el nivel nacional. Y hasta ahora, pues la aspiración es al Senado y estamos próximos a terminar de hacer las consultas y, y hacer las, eh, digamos, alianzas y las decisiones que se requieren para aspirar al Senado. Pero yo personalmente aspiro al Senado de la República. Pero, ¿Y quién lo va a reemplazar en la Cámara? Bueno, hay una opción muy importante, le estamos pidiendo a nuestro diputado actual, Juan Esteban Villegas, es un diputado de lujo, es un diputado muy serio, es un diputado que el departamento conoce, eh, tiene un sustento y un valor moral, académico y político muy fuerte y sería un buen candidato a la Cámara. Y también él, eh, sabemos que usted es un gran ambientalista. Él lo va a seguir en los temas ambientales, va a seguir apoyando esa labor que usted viene haciendo año tras año. Bueno, yo creo que toda la filosofía de conservadores de vida, eh, como se lo explicaba y como lo hemos dicho, eh, busca que en nuestra agenda legislativa a nivel nacional, en la agenda departamental con las ordenanzas, en la agenda municipal, eh, avancemos en la búsqueda de esos instrumentos necesarios para trabajar por, la, por el bienestar animal. A nivel nacional, hacemos parte de la bancada animalista, hacemos parte, hicimos parte de la defensa de los proyectos de ley, por ejemplo, el que declaró a los animales seres sintientes, que es un gran avance, dejar de ser cosas. Eh, señalamos permanentemente el maltrato eh, eh, porque creemos que no es justo ni es responsable. Y no para humanizar los animales, sino para sensibilizar al ser humano de lo que tienen que hacer. Y a nivel departamental, diputados como Juan, como eh, Álvaro Muner, Pilarico, concejales como Juan Jiménez, pues son reconocidos líderes de conservadores de vida que con su trabajo dejan un legado importante en materia de protección de animales. Entonces, toda nuestra actividad es acompañar a quienes tengan una iniciativa eh, por encima de colores políticos y de estrategias políticas, a quienes tengan una iniciativa de protección al medio ambiente y a los animales. Representante, ya se han avanzado y se han dado grandes pasos y hemos obtenido grandes logros eh, con lo que usted ha hecho. La pregunta es, ¿qué proyectos hay en el Congreso para seguir apoyando el tema ambiental? Bueno, hay, hay proyectos importantes. Este es un país que tiene que revisar eh, muchas de las leyes que existen. Aquí, por ejemplo, eh, está prohibido maltratar un, un, un perro y estoy de acuerdo con eso y está permitido matar un toro. Entonces ese pseudomoralismo yo creo que hay que revisarlo. Nosotros somos los portadores de una apuesta por unas corridas incruentas, donde no se eliminen las corridas, sino que no se termine en espectáculo público maltratando al toro y a ningún animal. Ese es un proyecto de ley que está en la agenda y que va a pasar a la plenaria. Yo quiero felicitarlo de una manera oportuna del barrio 12 de octubre, que es un hombre de comuna. Claro que sí, ese es uno de los orgullos. Hicimos una carrera que desde las juntas administradas locales, el Consejo de la Ciudad de Medellín, donde estuvimos cuatro periodos, la Asamblea Departamental y estos dos periodos en la Cámara, pero de los orgullos grandes que tenemos es eh, tener una cuna en un barrio noble y humilde como el 12 de octubre. Representante, ya que hablamos de, del 12 de octubre, sabemos que eh, el ambiente en los barrios es muy diferente a otras instancias de la ciudad. ¿Qué recuerdos de su infancia, de su adolescencia, tiene de todo este barrio, de toda esa esencia que nos encierra a las personas que nacimos en un barrio? ¿Y qué de eso se ha llevado para el Congreso? Bueno, yo, el Senado? yo creo que la mayoría de las cosas, pero lo más importante que uno aprende en los barrios es a sobrevivir, a vivir y a la solidaridad. Uno nunca está solo, siempre tiene una voz de aliento, siempre tiene un vecino, siempre hay comunicación muy fuerte, siempre hay conocimiento de lo que pasa y el tema de los barrios es un tema bastante lindo, bastante hermoso porque es donde uno se forma, allí hay gente buena, la gran mayoría, hay gente que no es de, de sus mejores prácticas y ahí es donde uno aprende a convivir, aprende a formarse, aprende a crecer. Los barrios son nuestra cuna. Eh, y los barrios nos entregan a nosotros eh, es el, el afecto y el amor por la gente porque es la convivencia la que uno se lleva a todas partes. Ahora quiero preguntarle en un toque de romero por qué nuestros animales van a tener un sendero. Yo creo que es fundamental que apropiemos presupuestos eh, públicos eh, y que puedan ser encaminados a desarrollar unas políticas de protección. Pero lo más importante no es que los municipios, los departamentos, la nación invierta recursos, que es muy necesario. Las calles de la ciudad nunca van a estar más limpias porque el municipio las limpie más, sino porque los ciudadanos las ensuciemos menos. Los animales no van a estar bien porque el municipio, el departamento o la nación diga, sino porque nosotros como ciudadanos incorporemos el respeto y la responsabilidad de cuando tenemos un animal de compañía. O cuando estamos frente al amor por ellos, sepamos que debemos garantizar su alimentación, su cariño y propiciarles ambientes sanos. Representante, ¿y cómo va el proyecto de ley sobre los pasos seguros en el Congreso? Se llama Pasos de Fauna. Eh, usualmente, pues los seres humanos nos hemos tenido que comunicar entre un lugar y otro y hemos destruido unos ecosistemas donde hay una biota, una vida, una naturaleza. El proyecto de ley eh, ya tuvo segundo debate en plenaria de Cámara. Le faltan dos: uno en una comisión del Senado y en la plenaria del Senado para hacer ley. Se llama Pasos de Fauna. Y es la obligación de que la, cada que se vaya a construir una carretera, eh, se reserven lugares a través de un estudio donde haya soterrados o puentes y no se interrumpa el paso y no tengamos ese lamentable gesto que todos hacemos cuando vamos por la carretera y vemos un animal estampado en la tierra. Esa es nuestra biodiversidad y es porque hacemos carreteras sin tener en cuenta esos actores que viven ahí, esa fauna que habita ahí, que tiene que ir a comer, a albergarse, a tomar agua eh, y que nosotros fraccionamos ese, ese ecosistema. Entonces lo que se busca es una política pública que haga que se respete y se estudie por dónde se movilizan estos seres. Y podamos nosotros garantizar esa, esa, esa biodiversidad que es de las potencialidades de Colombia. Ok, representante, cambiando un poquito de tema y haciéndole una pregunta un poco indiscreta: ¿qué marca de reloj usa usted? No, me gustan mucho los relojes, tengo varios, pero aquí tengo un Omega que me regalaron. Hay una frase de Héctor Lavo que dice: Yo no soy quien llega tarde, ustedes llegan muy temprano. Hay algunas vociferaciones por ahí de que usted tenía algún problemita con la puntualidad. ¿Cómo le va con eso? Es, 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 es un, un tema complejo, es, pero hace parte de que no tenemos una mentalidad psicorrígida. Yo disfruto mucho conversar, disfruto mucho lo que hago eh, y atiendo. No tiene que, que estar uno solamente atendiendo una agenda y, y de una cita. Yo si tengo que atender un caso... En, en el momento lo hago, pero es un, un tema que tenemos que mejorar y lo vamos mejorando y hemos avanzado mucho en eso. Están dateando ahí por debajo con fuerza. ¿Y cómo ha visto la puntualidad de Duque con las propuestas que hizo en su campaña? Bueno, eh, Duque ha tenido varios inconvenientes. Primero encuentra un hueco fiscal en un país de más de 26 billones de pesos, producto de unas reelecciones y producto de unas bajas del de valor del petróleo y de un apagón de unos motores económicos, de una eh, recesión económica fuerte eh, y de un proceso de paz que le costó al país. Eh, y luego encuentra eh, un limitante muy grande que es la pandemia. Nosotros seguimos haciendo televisión, haciendo política, haciendo negocios, hablando como si no hubiésemos pasado por ahí. La gran mayoría de los motores estuvieron apagados durante más de ocho o 9 meses. Hoy tenemos una pérdida de seres humanos muy, muy alta, muy grande. Hoy tenemos unas dificultades de comunicación eh, por, el, eh, digamos, las vacaciones no están generando riqueza, el turismo. Eh, tenemos muchos sectores como los de la noche que están afectados completamente. Tenemos una pérdida de empleos con una cifra desorbitante que requiere una mirada muy diferente. Entonces, eh, un, un elemento que yo quiero invitar a la sociedad y que creo que desde la política tenemos que ilustrar, a política que tiene que cambiar. Un, un, nosotros, de 10 ciudadanos, 8 tienen una opinión desfavorable del Congreso de la República y de los políticos. De hecho, vimos los desmanes de las marchas, donde una nueva ciudadanía se expresa, donde rechazamos la violencia, pero no podemos ignorar que ahí hay un agobio, una fatiga una insatisfacción y que tenemos que leer y sintonizar con mucho respeto. Entonces, eh, yo diría que el país tiene que concentrarse eh, eh, más en echarle la culpa a un presidente, en mirar todo el modelo de desarrollo económico, en mirar todos los actores y en construir una agenda y un proyecto país en el que nos veamos reflejados, reconociendo las realidades. Representante, la pandemia ha tenido muchas dificultades. Para usted, ¿cuál fue el punto más crítico que, que se tuvo durante esta pandemia? Yo creo que la inmovilización, la incapacidad, eh, muchas veces eh, la necesidad de, de estar con otras personas, con la misma familia, eh, es un, un, un momento muy crítico y muy complejo por el que pasó la, la humanidad. El complejo de uno contagiar a alguien, ¿cierto? Es la, la responsabilidad, eh, el susto de uno estar contagiado, pero lo más difícil fue eh, el distanciamiento, eh, la falta de, de escenarios donde pudiésemos compartir mucho más profundo con la gente, el abrazo, eh, de darnos la mano, el beso, o sea, nosotros somos una sociedad muy expresiva y esto nos ha eh, golpeado muy fuerte. Ahora le hago otra pregunta, usted que es inteligente. Para el año 22, ¿al ser el presidente? Yo creo que todavía no tenemos una persona que uno pudiera determinar quién es el presidente. Hoy está muy fuerte la izquierda y la gran mayoría señala a un candidato como Petro. Eh, sin embargo, el presidente actual, en muy pocos meses, fue presidente de la República. Todavía yo creo que la contraparte no la hemos visto. Nosotros como partido estamos promocionando unos candidatos muy buenos, como el doctor Cárdenas, el doctor Echeverry, eh, como el doctor Juan Carlos Pinzón. Eh, cada partido está promocionando. No creo que un solo partido pueda tener hoy un presidente de la República. Y creo que todo esto, la pandemia, las marchas, la movilización, la pobreza, la, in, la insensibilidad. La falta también de cultura política, la falta de responsabilidad en las reformas que tenemos que hacer en el tema de salud, en el tema educativo, que reclama la sociedad, va a marcar demasiados cambios. Y tenemos una sociedad hoy más exigente, una sociedad mucho más conectada, una sociedad que eh, va a buscar elegir uno de los mejores. Pero hoy es muy prematuro hablar de nombres. Eh... ¿Y quién del partido conservador, quién del partido conservador cree usted que es el hombre más fuerte, el que ustedes van a apoyar, el que van a mandar a, a liderar ese partido? Bueno, ahí hay un ejercicio importante, está el doctor Juan Carlos Pinzón, fue ministro de Defensa, un hombre joven, un hombre muy brillante, el doctor eh, Cárdenas fue ministro de Hacienda, el doctor Juan Carlos Echeverry, también ministro de Hacienda, la misma doctora Marta Lucía, la vicepresidente. Uno no, no sabría decir si va a estar en la contienda, pero es una mujer que no se puede descartar. Eh, con todos ellos, yo pienso que lo más importante hoy no es escoger un nombre ni pintarle un color. Hoy lo más importante es el que logre construir un proyecto país en el que nos veamos reflejados. Representante, discúlpeme el atrevimiento. ¿Cree usted que esos nombres que me ha dado... Si sí vayan a hacer la competencia y tengan posibilidades como eh, nombres directos, como el candidato de Uribe o como Gustavo Petro, que digamos la situación lo ha venido fortaleciendo, o Sergio Fajardo u otros candidatos que puedan surgir? Hombre, yo creo que no podemos tener candidatos únicos y que tenemos que enriquecer el debate y que le tenemos que permitir a la sociedad que escoja y que tenemos que permitir que nuevas generaciones, como Juan Carlos, por ejemplo, eh, que puedan y tengan la oportunidad en el escenario de la confrontación política para que la ciudadanía pueda escoger un modelo de gobierno como el que quiere. Aquí nosotros eh, debemos desurivizar y despetrificar la política. Aquí nosotros tenemos que decirle a la gente que la política, independiente de los protagonistas, es un escenario que se necesita para que las leyes y el Estado funcionen. El, el sector político tiene una función muy especial, que es preservar la democracia, preserv, preservar nuestro modelo de gobierno. Y como tal, tenemos la obligación, tanto los medios como nosotros, de educar la sociedad de que eso no lo podemos dejar al vaivén de una persona. ¿Quién se dejaría eh, hacer una cirugía de ojos de una persona que no fuera oftalmóloga? Sí. Eh, muy poquitos. Eh, lo mismo pasa en el tema político. Los partidos no asumieron el rol que les correspondía de educarnos, de vigilarnos y de castigarnos cuando hacíamos algo malo. Eso se perdió, dado que la condición de los partidos es, es compleja, es difícil. Ellos nacen de la posguerra, ellos nacen a partir de, de, de defenderse del comunismo y del socialismo. Ellos nacen como una opción de paz después de unas guerras y se ponían de acuerdo para gobernar. Hoy esas amenazas no existen y ellos perdieron todo. Hay gente que se acuesta liberal, se levanta conservadora y viceversa, y se perdió ese tema ideológico. Pero se conservan unos valores y unos principios, como la libertad, el orden del partido que yo represento. Eh, y creo que eh, pues es muy importante decirle a la sociedad que no podemos dejar el tema político para que unos una minoría decida, que es muy importante que todos participemos, que es muy importante que escojamos dentro de esos a los mejores. Y a mí, por ejemplo, no me da miedo competir con ninguno, ni expresar durante estos años, yo le entregué toda mi juventud a la política, he tenido los mejores momentos de mi vida en ella, los mejores honores, he estado... Vuelvo y repito, cuatro periodos en el Consejo, dos veces presidente, diputado, secretario de Medio Ambiente de la Gobernación. He tenido todos las, las, la, los honores y hoy tengo la obligación y la responsabilidad de contar muchas de las cosas que pasan en la ciudad y que desde la política podemos mejorar. Representante, eh, ya hemos hablado bastantes temas de la política nacional. De vuelta a Medellín, usted como representante de la Cámara, ¿cómo ve el objetivo de esa ecociudad que se está formando? Yo creo que más que ecociudad tenemos que construir ecociudadanos. Lo que tiene hoy el plan de desarrollo es entregar una infraestructura a través de lo rural en los eh, corregimientos, a través de unos sistemas inteligentes de monitoreo, de semáforos, a través de una movilidad sostenible, la promoción de la bicicleta, a través de escenarios importantes para la movilización. Eh, a pie y mecánica, a través del cambio de los combustibles, atender de paso ese problema que tenemos en la ciudad, de ser un valle que está impregnado, que sus vientos no tienen la suficiente velocidad para correr el, 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 el smog que hay en nuestra, en nuestra ciudad. Y hoy tenemos una ecuación que tenemos que revisar. Si pusiéramos en un plano cartesiano, creció la población. Al crecer la población, pues en algún lugar tenía que vivir, fuimos hacia las laderas, disminuimos las zonas verdes, aumentamos la temperatura, aumentamos el número de vehículos, disminuimos la calidad del río, disminuimos la calidad del aire, disminuimos el espacio público, estamos en 4.2 metros cuadrados por habitante, deberíamos estar entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante, hay inequidad, Medellín tiene que resolver ese tema de la inequidad, los factores que acaban con el medio ambiente son la pobreza, la inequidad, la falta de acceso a la, a la educación. Y eso dentro de un plan de desarrollo tiene que tener una continuidad y tiene que tener una mirada eh, muy social, muy construida de tejido social con la misma sociedad donde la academia aporte, donde el sector empresarial y donde el ciudadano a pie entienda la importancia de cuidar nuestro planeta, nuestro espacio, de garantizarnos esa calidad del aire que pasa por la calidad. De los combustibles, el tipo de vehículos eh, que tengamos. Entonces, yo veo hoy una gran conciencia ecológica, veo una gran responsabilidad de las administraciones en la búsqueda de esas er herramientas que el ciudadano necesita, eh, pero eh, nos falta mucho y ese es un gran reto que tiene la ciudad de Medellín. El pueblo pide igualdad. Y en esto bien lo reparo. Y si el Congreso escucha lo que se grita en el paro. Hombre, yo creo que el Congreso eh, ha hecho un gran esfuerzo por escuchar, eh, ha cometido muchos errores. Yo creo que independiente de los errores que se hayan cometido, el, la ciudadanía no puede desdibujar y deslegitimar esa corporación porque hace parte del elemento fundamental de una tutela jurisdiccional efectiva que soporta un papel importante de la democracia. El Congreso se tiene que autorreformar, empezar por revisar unos salarios que son odiosos frente al desequilibrio de los demás, tiene que revisar unas prácticas que no le gustan a la sociedad. Yo soy amigo de autorreformarnos o de reformarnos a través de la Constitución y de la ley. Eh, soy amigo de criticar y de señalar los errores que se han cometido. Pero también creo que la comunidad tiene que ayudar a no perder ese escenario de la democracia. Representante, muchas gracias por, por aceptar el espacio, por venir a un toque de Romero, por compartir con nosotros, con Norman y conmigo. Eh, nos vemos en otro episodio. El tiempo en televisión es corto, así que nos vemos en otro, en otro episodio de, con un toque de Romero. Oh, muchísimas gracias, me alegra mucho con Norman el tema de las trovas y con ustedes. Además, es un canal que ayudamos a crear del consejo. Pero a usted muchas gracias. Mire buena la entrevista. Hasta luego y Dios le pague. Usted es un ecogresista.